Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya preparadas y preparados para iniciar, para finalizar la primera jornada, perdón, sería finalizar la cuarta jornada de la primera semana. Así es. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, niña? Bien, aquí terminando de cenar ya. Provechito, entonces. Muchas gracias. Voy a empezar a pasar lista. Tengo a Natalie. ¿Natalie? No sea Presente. Gracias. En lo que se nos integran. ¿Lourdes? Presente. Gracias, Adonai. Marlon Adonai. Presente. Gracias, niño. Jorge Elías, Jorgito. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Delmi, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Estoy. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, excelente. Hamilton. Hamilton era de los primeritos que estaba ya conectado. Dios mío, ¿dónde está Hamilton? Hola, Link, buenas noches, presentes. Buenas noches, gracias. Ok. Karencita, Karen Andrea. Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches. Hola, Karen Castellón. Hola, buenas Karen, noches. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Ana Jessica Pineda. Presente. Gracias, gracias. Ericito. Danielito, Daniel Guevara, se le está conectando Franklin, Daniel. Cuando puedan me dicen presente. Iliana Aguilar. Gracias, Daniel. Presente. Iliana, gracias, Ilianita. Presente. Carlos Martínez. Gracias, mi niño. Carlos Martínez. Carlitos. Acá está. Presente. Gracias, gracias. Francisco Coreas. Presente, Liz. Gracias, gracias. Ok. Por acá veo a... está conectando. Hola, hola, buenas noches, señorita. Gracias. Ok. ¿Quién me dijo presente? No se olvide de mí. ¿Dónde fue? Ok. Dios mío, acabo de ver a Ivonne. Presente, desde San Miguel. Excelente, a ver cómo ha estado San Miguel, caliente. Sí, que estamos con el ventilador. Creo que en todos lados ha estado sumamente caliente. Quiero ver quién me falta. Varios me falta, ya no les he pasado la Ericito, ya lo tengo por acá. Francisco también. Ah, se me perdió Francisco. Miguel Ángel. Buenas noches, presente. Gracias. Ruth, gracias. Ruth, Benisha. Presente. Gracias. Roxana, Jasmine. Roxana,
Cristian. Cristian. Presente. Gracias. Aida. Aida, ya. Se nos está conectando. Aida. Aida. Bueno, vamos a iniciar. Los demás, después yo les reviso ahí. Hola, hola. Hola, hola, Franklin. Mande. Escuchamos, Franklin. Hola. Hola. Hoy sí, hola, me escuchan. Hoy sí, sí, Fran, sí. Cuéntenos. Vaya, sí. Solo reportarle de que una de nuestras compañeras, ¿verdad?, nos está comunicando acá de que no va a estar esta noche presente. Ella se llama Liliana Giselle Guevara, ya que se le presentó una emergencia. Ok. Le vamos a poner. ¿Lo ha mandado al grupo? No. Okay. No. Me dijo al privado. Me comentó ahí. Ok. Vaya. Disculpe. Fíjese de que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. La información que le mandaron para ingresar a la plataforma, Ivonne, ahí va un enlace para poderse conectar. Fíjese, ya revisé y no me cayó, solamente en el de la videoconferencia de aquí y también el del cómo inscribirse, pero si no, no hay otro. Ya ahorita se lo voy a compartir acá en el chat de Zoom. Permítanme. Bueno, gracias. Lo voy a compartir. Solo déjenme que lo busque. Listo. Acá está. Acá se lo voy a dejar en el chat para que sí puedan ingresar. Ese link ingresan y le dan unirse al grupo. A los que todavía no se han podido unir. Muy bien, ¿qué tal? Hoy sí vamos a iniciar esta nueva jornada. Ya es nuestra cuarta jornada de esta primera semana. Recordemos que son 4 días a la semana. De lunes a jueves. Sin embargo, como iniciamos el curso día martes, es que estamos trabajando hoy viernes. Ya la próxima semana sí vamos a trabajar desde el lunes hasta jueves en el mismo horario. Así que nuevamente darles la bienvenida. El día de ayer estuvimos hablando un poco de algunos ejemplos de cómo aplicar las 4P del marketing. Y lo veíamos con diversos ejemplos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de cómo esta estrategia viene a funcionar. Si bien es cierto, cuando hablamos de marketing digital, hablamos de una serie de pasos, de elementos, de datos que debemos de recopilar. Para iniciar esta jornada, me gustaría que 2 o 3 personas participen y que de todo lo que hemos aprendido durante la semana, ¿cómo ahora usted visualiza la creación de una estrategia para poder generar una publicación? Así lo que se le venga a la mente o cómo usted lo haya comprendido. Ejemplo de ello, visualizar el target, visualizar qué tipo de estrategia, visualizar qué tipo de productos o servicios estoy ofreciendo. ¿Cómo ve usted ahora con lo que hemos estado trabajando durante esta semana? ¿Cómo ustedes ven ahora la creación de una estrategia? Ahorita todavía no hemos llegado a la parte de cómo se hace una estrategia como tal, pero sí es importante que vayamos ya visualizando cómo nosotros vamos a encaminar cada una de esas estrategias. Entonces, no sé quién quiera participar. Recuerde que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Solo son respuestas. El objetivo es hacer esta dinámica para identificar qué tanto vamos ya enmarcados o enfocados a la creación de una estrategia ya orientada al marketing digital. Entonces, les abro los micrófonos
y me indican quién quiere participar. De cómo visualiza ya una estrategia de marketing digital. ¿Cómo lo ve? Anita, escuchamos. Vaya, me puedo equivocar, ¿verdad? Como usted dijo, no hay respuesta. Equivóquese, aquí todos nos equivocamos. Aquí vale equivocarse, ¿verdad? Vaya, de lo que yo personalmente he agarrado en estos 4 días, es en primer lugar seleccionar a qué tipo de clientes me voy a dirigir, ¿verdad? Para eso nos sirvieron, ¿cómo es que se llamaba? Las edades de las generaciones, muy bien. Ajá, las generaciones. También aprendí de que podemos utilizar una noticia del momento, así se puso el ejemplo de Shakira, ¿verdad? Con el salpique. Entonces, aprovechar algo de momento para poder introducir mi producto. Quiero ver, también aprendí sobre la competencia de precios, ¿verdad? Que jamás yo tengo que bajar el precio de mi producto si sé la calidad que estoy vendiendo. Y no solo por competir voy a bajar, por decirlo así, el nivel de mi producto o de mi calidad para dar más barato. Entonces, eso me ha servido muchísimo. Muy bien, gracias. Quiero ver, tenía levantada la mano Rosario Lourdes. La escuchamos. Creo que estoy de acuerdo con mi compañera también en cuanto a que ahora pienso como una mejor estrategia en cuanto a buscar el tipo de edades a las cuales yo quiero vender mi producto y también por pensar en el tipo de producto que tengo, porque de eso depende también, ¿verdad? Porque si es cosas, digamos, por poner un ejemplo de venta de ropa, si yo vendo ropa para gimnasio, o sea, ¿qué tipo de cliente estoy buscando, estoy tratando de buscar? Entonces, pensar que ahora ya tenemos como esa, a pesar de las 4 clases que apenas tenemos, creo que todos hemos logrado captar con eso, con un poquito hemos logrado captar buenas estrategias como para ya hacer diferente nuestro negocio. Y también la creatividad, sobre todo lo que estábamos hablando ayer, de las historias, los reels, una creatividad diferente como para poder impactar al cliente al cual estamos ya poniendo como objetivo de llegar, eso. Muy bien, el impacto que nosotros queremos, ya decíamos, ¿verdad? La imaginación es nuestro límite. Gracias, Lourdes. Vamos con Ruth, luego Aida, luego no sé si era Franklin o Carlos que levantó la manita primero. Bueno, buenas noches. Bueno. Como para pensar ya en una estrategia, no, como decía, no hay respuestas buenas ni malas y todavía quizás no hemos llegado a ese punto donde distinguir lo que es una estrategia a una campaña publicitaria, ¿verdad? Entonces, como primero pienso que lo primero que tenemos que hacer es como plantearnos esos objetivos antes de pensar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que en realidad quiero conseguir, porque de ahí depende mi tipo de publicidad que voy a preparar o el tipo de campaña publicitaria que voy a lanzar, porque si solo quiero darme a conocer, no va a ser lo mismo, las mismas herramientas que voy a utilizar si solo me quiero dar a conocer o en realidad quiero vender o ponerme en la mente de las personas, pues porque puedo vender el producto y no posicionarme en la mente del consumidor. Entonces creo que ahí tengo que definirme bien qué es lo que voy a conseguir. Si quiero que mi marca o quiero que mis productos se posicionen en la mente del consumidor, será un tipo de campaña, de publicidad o de herramientas que voy a utilizar. Y si solo quiero vender también, pues es válido solo vender, ¿verdad? Entonces, okay, creo que lo primero es como plantearnos el objetivo de lo que nosotros queremos lograr o conseguir utilizando esos canales digitales. Y lo otro es, basándome en los mismos objetivos que tengo, voy a pensar si vale o no vale la pena pagar una publicidad o solo basarme en las redes que casi usualmente no son tan pagadas como ya hacer una
pequeña campaña. Gracias. Okay. Recuerden, voy a hacer un paréntesis acá porque Ruth nos ha tocado un tema bien importante y es el tema de las campañas. Para nosotros poder crear una campaña en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales, email marketing, por ejemplo, que eso también lo vamos a ver en su momento. Para eso hay que tener definida la estrategia. Y para lograr una estrategia, yo debo de tener el conocimiento de diversos pasos. Nosotros hemos arrancado desde la parte del objetivo. Sin embargo, cuando lleguemos a la parte de cómo deberíamos de trabajar un plan de social media, ahí nos vamos a dar cuenta que antes de llegar a la parte de los objetivos hay otros pasos y entre esos está el análisis la competencia y está también hacia dónde yo voy, ¿verdad? Primero que nada el FODA, perdón, primero nuestro FODA a nuestro negocio, también el análisis de la competencia. Con esta información nosotros venimos y ya podemos plantear los diversos objetivos y la serie de pasos. Si bien es cierto y algo que debemos de tener claro, es que las campañas en redes sociales sí son pagadas por el hecho de que una campaña ya es el siguiente paso. Ok, ya tengo mi plan de social media, ahora yo lo voy a echar a andar, lo tengo que poner en ejecución. Porque si no, volvemos a lo que hemos estado haciendo en algún momento. Si usted tiene un target, y yo creo que quizás hemos visto muchos ejemplos que de pronto vemos redes sociales de estos videos que aparecen, que cuentan historias, etcétera, que entre comillas son entretenimiento, ellos se vuelven viral y no necesitan pagar porque su target es diverso. Pero nosotros que nos dirigimos a un segmento en particular con un producto o servicio, no le digo no se puede hacer, sí se puede hacer. Sin embargo, si nosotros queremos resultados efectivos, si el objetivo fuese ganar leads o ganar nuevos clientes, vámonos con una estrategia de publicidad o una campaña orgánica. Pero si ya nuestro objetivo es, yo quiero que este cosito que tengo aquí en la mano, este binder, que es un cosito para sujetar papeles, yo lo pueda vender, porque lo observamos, yo lo pueda vender, yo tengo que generar una campaña y tengo que dirigirlo a quienes me interesa que me compren. Porque no es lo mismo tener alcance a tener clientes. Imagínense que usted viene y genera una campaña y llega a 40,000 seguidores o 40,000 nuevos o posibles clientes. Y si de esos 40,000 solo le compran 100, no logramos el objetivo que es vender. Entonces, las campañas ya no sirven. Porque nosotros ya hicimos todo este análisis y ya tenemos claro cuál es el objetivo que nosotros buscamos. Y por eso es importante que cuando ya vamos en el camino, ¿verdad? Cuando ya definimos, ok, ¿cómo lo voy a hacer? El cómo ya estamos hablando de la red social que voy a utilizar. Ejemplo de ello, yo llegué a esa parte y digo, bueno, mi segmento, mi target, mi buyer está en Facebook. Ok, ¿qué tipo de publicaciones voy a hacer? ¿Qué tipo de publicaciones le interesan a mis clientes? ¿Informativas? ¿Le interesan de entretenimiento? Y es ahí donde yo ya creo esas estrategias y a partir de ahí a mí se me va a facilitar. Ahora bien, ejemplo, si nosotros ya tenemos toda esta estrategia, pero el segmento al que yo me estoy dirigiendo, si yo ahorita pienso, lo voy a adelantar, que mi estrategia me puede servir hacerlo a través de una campaña de email marketing. Eso más adelantito lo vamos a ver también, pero ahí les dejo para que vayamos investigando qué es eso de email marketing. Si yo vengo y genero esta estrategia de email marketing,
y voy a invertir una X cantidad, la primera pregunta que me debo de hacer, ¿en realidad mis clientes son clientes de email marketing o no son clientes de email marketing? Si mi cliente no es un cliente que está en los correos electrónicos, ahí yo lo que le voy a decir, mire, ahí usted va a hacer una inversión que no va a tener el retorno que usted espera. Sin embargo, si usted me dice, mire, yo veo que mi campaña a la que yo quiero dirigir está orientada en Facebook, yo voy a generar una campaña, por ejemplo, para aumentar, ejemplo de ello sería que el mes de junio, entre mayo y junio, quiero aumentar en un 300% mis ventas por medio de las redes sociales, ahí creo una estrategia y hago una pequeña inversión. Pero si mi objetivo es que entre mayo y junio de 2023, lo que dije 2021, ok, quería ver si estaban atentos, entre 2023, mi objetivo es solamente ganar nuevos seguidores, yo le diría, hagámoslo orgánico, porque el objetivo es solo ganar nuevos seguidores al margen del segmento oficial, pero es ahí donde nosotros hacemos ese análisis, y por eso, en el caso de las campañas, ya la campaña es el ya echar a andar toda esta estrategia que hemos definido. Y de igual manera lo podemos hacer de manera orgánica, pero sabemos que de manera orgánica probablemente no lleguemos al target que nosotros esperamos. Solo eso era para hacer el paréntesis a Ruth. Muy bien, vamos con Aida y luego con Franklin. Hola, buenas noches. Bueno, adicional a lo que ya dijeron todos los demás, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal, pues aprendí bastante del video que vimos ayer de la campaña de Coca-Cola. Pues vender y prácticamente sin decir nada, ¿verdad? O sea, vender sin vender, ¿verdad? Pero, bueno, ya para mí prácticamente es una nueva forma porque yo esa parece que no me la sabía. Entonces es uno de los pasos más que he aprendido pues como para poder promocionar mis productos porque las publicaciones que no las acepta. Entonces no se pueden mencionar marcas e incluso alguna serie de productos Facebook no o algunos grupos no las aceptan, las publicaciones las rechazan. Entonces, pues es una nueva táctica que yo he aprendido para poder hacer un video de algo que yo quiero promocionar y pues sin decir una marca, ¿verdad? Sino que sale ahí pues lo que yo quiero vender, pero si es si incumplo las reglas, pues yo no estoy diciendo la marca, sino que se ve allí, ¿verdad? Y otra también con los hashtags. Así es que aparte de todas estas, pues también esas dos yo las he tomado en cuenta para a futuro pues ponerlas en práctica. Muy bien, gracias Aida. Vamos con Franklin. Una pregunta. ¿Qué hashtag? Quiero ver, se lo voy a poner acá. Solo denme un segundo. Deme un segundo, por favor. Ahorita se lo hago. Espéreme, del verbo operar, Salvador. Así. Del verbo operar, le digo yo. Ok, podemos ver acá nuestra pantalla. Perdón, ve mi pantalla. Y esto es un hashtag, el famoso numeral, pero en sí el hashtag va acompañado de una frase, por ejemplo, hola, o hashtag marketing digital. Esto que podemos observar, no MD de la marca de zapatos, sino que MD de marketing digital. Y fíjense que hay que tener cuidado del tipo de hashtag que nosotros hacemos, porque acá creo que si vemos MD, lo relacionamos con la zapatería, pero
Sí, estamos, bueno, en mi contexto yo lo relaciono con marketing digital, ¿verdad? Ahora bien, los hashtags Salvador son etiquetas que se utilizan para facilitar el posicionamiento o en los motores de búsqueda. Ejemplo de ello, nosotros en Twitter podemos observar que de repente hay algo que está en tendencia. Y como para hacérselo más específico, si me permiten, les voy a compartir pantalla de algo de Twitter. Ok. Para que veamos cómo funciona. Para hacer el ejemplo. Y ya vamos a retomar. Ok. Ay, perdí la página. ¿Logramos ver mi pantalla? ¿Todas y todos? ¿Sí? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Cuando nosotros, regularmente el hashtag es como más popular en Twitter. Y, por ejemplo, vemos acá en mi lado derecho. Si no es derecho, es mi otro derecho. Sí, en el lado derecho. Vemos que acá hay algo llamado tendencias, que regularmente esto está asociado a algo en particular. Por ejemplo, acá en Twitter vemos que ahorita tenemos en tendencia alrededor de Luceiros, a Darwin, que es la persona que falleció de Aplaudio Estudios, lamentablemente, Soy Apango, Marcela Villatoro, Sismos, Patti, Adiós, Starlink, Aguachapán. Vemos otro hashtag, como por ejemplo, Salvadoreña, Sismos, entre otros. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros estamos en las redes sociales, vemos que hay ciertas palabras. Por ejemplo, vemos que ahorita en tendencia está el redondel Luceiros. Estas, por ejemplo, otra que podemos encontrar es tráfico. Si yo vengo y en un motor de búsqueda pongo tráfico SV, me va a lanzar todo lo relacionado a tráfico. ¿Por qué es importante el uso de los hashtags o del numeral bajo una palabra o frase? Porque esto nos permite poder buscar la información que nosotros estamos queriendo encontrar. Nosotros como usuarios, si queremos saber de algo, por ejemplo, en el caso, nos sirve para Instagram, nos sirve para Facebook, nos sirve para Twitter, nos sirve para TikTok, para todas las diferentes redes sociales que existen, el uso de este símbolo con una frase o una palabra es la que nos permite llegar más rápido a la noticia o a la información que nosotros estamos recopilando. Cuando nosotros venimos y hacemos una publicación y hacemos uso de un hashtag, no precisamente la persona que como usuario venga y busque el hashtag como tal, pero sí va a buscar la palabra. Entonces, el algoritmo lo que hace es relacionar los hashtags ya existentes versus la palabra que tiene y eso nos hace más fácil llegar. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de esto? Que tenemos un mayor alcance o nos logramos posicionar más rápido que si yo le pongo una palabra o una frase que no es común. Entonces, para eso nos sirven los hashtags, Salvador. Ok. Bien. Hoy sí, Franklin. Gracias, licenciada. Bueno, Franklin. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Le escuchamos? Bueno, decidimos a bajar la manita. Bueno, tengan todos muy buenas noches, estimados. Aquí ya vemos, ¿verdad? Pues comerciantes, profesionales, emprendedores, sabemos de todo. Cada uno, ¿verdad? Pues somos expertos en nuestros distintos rubros que elaboramos. Así es que hoy voy a dar mi testimonio, ¿verdad? De venta. Mi testimonio, vaya, yo tengo una página donde pago publicidad de servicios de seguro, ¿verdad?
Bueno, lo que yo utilizo es, también tiene mucho que ver la imagen, ¿verdad? Porque la imagen hay que tener en cuenta de que la creatividad hay que llamar, hay que hacerle llamar la atención al cliente, ¿verdad? Hacerle ver sus necesidades. En cada rubro sabemos de que hay, por ejemplo, en mi caso, seguros de auto y médico, pues cualquier persona, sea empleada o cotizante, puede optar por un seguro, pero ya una persona profesional son las que prácticamente buscamos para venderle un seguro de vida, son prospectos diferentes, ¿verdad? Eso hace la diferencia en el rubro. Pero en el caso de la publicidad, pues me funciona mucho, ya que trato de, o sea, por decirlo así, juego con la mente de los clientes, creo imaginaciones, con el texto, todo lo que estoy publicando, si hay ofertas, si es algo que es de acuerdo al cliente, y también tiene que ver mucho la imagen, la publicidad que se elabora, porque también algo simple, ¿verdad? Pues hay personas que no le prestan atención, y bueno, ese es mi punto, ¿verdad? Y aquí estamos todos para aprender, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues tiene algo que exponer, y para eso estamos aquí, para aprender entre todos. Gracias. Bueno, gracias, Franklin. No sé si alguien más quería aportar algo. No sé si alguien más quería aportar su experiencia. Hola, licencia. Yo. Sí, la escuchamos. Espera, voy a poner la cámara, que este volado no me entiende mucho. De acuerdo. Mire, va, primer punto, o sea, felicitarlos a todos los de la clase que están ahí, ¿verdad? Y que han dado sus puntos de vista. Y la verdad me llama la atención, porque marketing, o sea, es algo que yo lo desconocía, y a través de cada exposición de ustedes, especialmente de usted, como lo está proporcionando esta clase, estoy entendiendo. Y uno de los objetivos míos es llegar a ser millonario, pues, de El Salvador, ¿verdad? Entonces, depende de todos los conocimientos que ustedes me dan, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, una de las cosas que yo hago a veces es comprar vehículos, venderlos, comprar motos, venderlos, y allí igual, o sea, uno necesita convencer al cliente a veces, ¿verdad? Y a veces compro buenas marcas para venderlos, ¿va? Entonces, y así cualquier cosa, de una forma de ir sobreviviendo, ¿va? Entonces veo que bastantes compañeras y compañeros tienen cada quien su estrategia de venta, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, y ahí aprender más de ustedes, ¿verdad? Solamente, Lencia. Muy bien, gracias. Bueno, si se dan cuenta, yo creo que ya lo decían las compañeras y los compañeros, de cómo hemos venido trabajando las diferentes formas de identificar las estrategias. Es una manera de cómo nosotros vamos a poder encaminarnos a una estrategia. Todos sabemos de que queremos las cosas casi que inmediato. Muchas veces quisiéramos generar ingresos, pero rapidísimo. Sin embargo, para eso están las estrategias que nosotros podemos ir aplicando, las que podemos ir implementando en los diferentes contextos. Y sabemos que hacer una inversión en las diferentes redes sociales, si usted sabe cómo generar una estrategia con una mínima cantidad, lo logra. Y yo se lo comentaba, creo que el día miércoles, que había una de las estudiantes, siempre en uno de estos cursos, que a ella le dio Facebook la opción de ir con $3 a hacer publicaciones. Entonces, se asustó porque me escribió así después y me dice, fíjese que de verdad estaba sorprendida de cómo con esos $3 he logrado tener nuevos estudiantes, nuevos clientes. Entonces, me decía, mire, ahorita tengo como 80 personas que están preguntándome por este refuerzo en el área de electricidad. Entonces, solamente hizo un par de aplicaciones. Después ella me pidió que si le daba apoyo, y le dije, sí, con gusto, no hay ningún problema. En el momento que yo pude, le di algunos tips adicionales, y la sorpresa fue que eso le vino a generar y a tener no solamente mayor impacto a nivel visual, porque la primera publicación que ella me enseñó
versus la última que me mostró que había realizado completamente diferente y me distingue hasta con el tema de los colores, etcétera, etcétera. Y no le estoy diciendo, mire, ella le pagó a alguien para hacer el flyer. No, con una aplicación, creo que muchos hemos escuchado de Canva. Ahí hizo la aplicación, solo le di algunos tips. Le digo, mire, vea la parte de la psicología del color, vea elementos relacionados. Ya cuando ella vino, y lo sorprendente es que con esos $3, ella logró tener una cantidad de, no le puedo decir exactamente cuántos clientes, pero sí tuvo nuevos clientes, los cuales le han venido a generar de alguna manera un impacto económico, en el sentido de que si con esos $3 logró hacer una X cantidad de clientes que compraron un producto no tangible, que es un servicio, no digamos si nosotros que tenemos el producto, y bueno, en el caso de los que lo tenemos, y en el caso de los que no, pues sabemos de qué manera podemos proporcionar esa bondad. Entonces, esa es la razón por la cual, si usted se da cuenta, las estrategias que nosotros tenemos a través de las redes sí son funcionales, porque si yo le hago la pregunta a alguno de ustedes, ¿usted sabe cuánto le costaría pautarse en televisión? Yo le preguntaría, mire, ¿sabe cuánto le costaría pautarse en radio y qué tanto vamos a tener alcance? Y es justo a eso a lo que vamos a llegar en este momento, que el otro día solo lo vimos así a nivel de conocimiento, que era la parte del los tipos de marketing que existen, ¿verdad? Sin embargo, antes de eso, quiero mostrarles también que existen otros elementos. Entre ellos tenemos las 4 C's del marketing. Y ahorita les voy a compartir pantalla. Lo voy a ir haciendo un poquito rápido. Pero antes les quiero mostrar una imagen que la vi en la red. Dije, estaba para la clase. Permítanme un momento. Ya está. Porque sí me pareció interesante. Solo que lo editamos. Logran visualizar. Logran visualizar. Sí. Lo vi ahora. Este es de un centro de formación. Pero hemos quitado ahí los datos. Me gustó porque es de un curso, pero de otro tipo de formación, siempre con financiamiento de INSAFOR, pero me gustó porque, bueno, esta es otra modalidad, me gustó porque este flyer tiene algo bien, bien particular. Ha usado 2 cosas. La primera es a Shakira y lo otro es la frase, ¿verdad? Y el curso es de la implementación de la facturación electrónica. A mí me encantó cuando veo que dice en el Facebook, aquí todos facturamos. Y yo, wow. Es una frase que, bien es cierto, se ha popularizado, pero un experto en marketing decía, estaba un entrevistado hace un podcast y decía, si tú no te subes al tren o a las tendencias de redes sociales, vas a fracasar en tu negocio. Si no te pones las pilas a aprovechar eso que nos está mostrando o esas bondades que nos está dando las diversas redes,
difícilmente vamos a lograr poder llegar a este cliente o a ese segmento o ese mercado. Hoy vamos a hablar un poquito de algunos elementos que también integran el marketing digital. Se lo voy a de todas formas, como la presentación siempre se la voy a mandar, solo vamos a hacer un pequeño repasito y luego socializamos. Dentro de los elementos que también tenemos en marketing digital, tenemos también, por ejemplo, las 4 C's del marketing. Y esto lo que nos hace es que se centre en el cliente y también influye en la demanda, pero a través de los productos o servicios, a través del mundo online. Y entre ellos tenemos que una de las 4 C's es el consumidor, el cual busca o pretende estudiar aquellas necesidades que tiene el consumidor con el objetivo de poder venderle un producto único y deseable. Luego tenemos el costo que este tiene, y ya en su momento lo mencionábamos, ¿verdad? Que el costo del producto ya no solo involucra el producto como tal, sino que también aquí viene aunado las ventajas y desventajas que se nos puede mostrar, la conveniencia que este nos puede ofrecer y el esfuerzo que también el cliente está haciendo para poder adquirir el producto. Luego vemos que tenemos también la comunicación, y que hablamos que en el marketing digital también vemos integrado que está orientada a la interacción con los consumidores. Y sabemos que en la actualidad el marketing digital obviamente nos facilita tener ese contacto directo. Sin embargo, hay algo que debemos de tener en consideración. No todo el tiempo vamos a poder quedar así súper bien con el cliente, porque de pronto vamos a tener usuarios que nos van a escribir a las 2 o 3 de la mañana y quieren en ese momento la información. Pero una alternativa que muchas empresas utilizan es entre tales y tales horas te contestamos. No, próximamente nos ponemos en contacto. Pero lo hacen a través de un bot para que el cliente quede a la expectativa que sí le van a responder. A lo mejor no en el momento, pero sí le van a responder. Luego, también les traía este slide donde vemos un elemento bien importante. Por acá tengo una consulta que nos hacía Gilma. Nos dice, una consulta, con el flyer de ejemplo que nos acaba de mostrar, ¿no es sancionado de alguna manera por usar la foto del artista? Tengo esa duda para poder mejor manejar mis métricas. Cuando, en este caso, el artista se vuelve una tendencia y ya se vuelve parte de los memes, ya se vuelve parte de algo que está siendo viralizado, sí podemos hacer uso, y por eso decimos que es el momento cuando yo me puedo subir a estos trending, etc. Sin embargo, si usted viene y dice, es que fulana o fulano dijo que, o ellos, digamos usted con las nuevas tendencias, tenemos el chat GPT, que, o tenemos las diferentes tipos de inteligencia artificial que podemos encontrar a disposición. Si por medio de inteligencia artificial hiciéramos algo, un video editado, sí podemos tener algún tipo de demanda por uso de imagen de la artista. Pero en este caso, como es una tendencia, entonces es ahí cuando aprovechamos, ¿verdad?, a poder usarlo. Caso contrario, y creo que no sé si va orientado por uno de los artistas que usó el nombre de Shakira en su momento, y era... hacía referencia a
ahí sí, porque está haciendo directamente. Pero en este caso, si se fijan en el flyer, no dice Shakira factura. Simplemente han tomado una imagen y de hecho tiene una tarjeta que también es de una marca en particular. Y creo que ustedes saben a qué se refiere con esto. Sabemos a qué tipo de tarjeta se está refiriendo. Pero acá no se está usando nombres, no se está usando otras cosas que puedan generar algún tipo de controversia. Entonces, aquí habría que tener cuidado de cómo voy a usar una tendencia, pero en este caso no habría problema. A menos que ya dijéramos, ella dijo, o ella dice, etc. Entonces ahí sí. No sé si hay alguna otra pregunta, si no voy a avanzar. Luego tenemos lo que les traía en su momento, y esta es la, a mí me fascina, porque las personas comúnmente creemos que generar contenido o generar publicaciones para redes sociales es publicar por publicar, ¿verdad? Ustedes se fijan, tenemos este, bueno, vemos este slide donde vemos que las personas creen que generar contenido es publicar, y lo que les decía en su momento, contiene una serie de elementos. Por ejemplo, vemos que es investigar, experimentar, idear, planificar, redactar, grabar, diseñar, editar, programar, compartir, comentar, medir. Eso es la generación de contenido. Entonces, por eso se recuerda que yo le decía el primer día, el martes, yo no le voy a enseñar a publicar, le voy a enseñar a generar estrategias. Y es precisamente esto lo que estamos desarrollando. Ok, bueno, esto es lo de las generaciones, que ya lo vimos en su momento. Y también tenemos... no le entiendo la pregunta, Yasmín. Roxana, Yasmín. En ese último punto cabería la parte de innovación. ¿Acá? Sí, sí, acá cabe la parte de innovación. Y si estamos hablando de la parte de la generación de contenidos, sí. Esos son como algunos elementos, ¿verdad? Aquí podemos tener otros elementos. Por ejemplo, ya no decía Yasmín, innovar. Por ejemplo, generar contenido también es ser flexible, generar contenido también es tener adaptabilidad, generar contenido también podría ser persistencia, y podemos ver otro tipo de elementos que pueden integrar la generación de contenido. Luego vemos que en su momento, para hacer una estrategia de redes sociales, no solamente es, voy a publicar. Acá tenemos elementos como, por ejemplo, declarar o generar una estrategia. Tenemos, por ejemplo, el análisis del contexto, desarrollar nuestros objetivos, el CODA que deberíamos de hacer, la definir la audiencia, el posicionamiento de mercado y la autoría, es decir, el alcance que tenemos. Esos son como los pasos generales para generar una estrategia. Nos referimos, Gilma me pregunta, la parte de inteligencia de color, es lo que nos puede sugerir, que lo he escuchado, pero no tengo muy claro, ¿qué nos impulsa? Se refiere a la psicología del color, Gilma, y la pregunta va orientada a eso. La psicología del color tiene muchísimo que ver de cómo nosotros vamos a generar contenidos. Claro, ustedes tienen ya sus logos, etcétera, y deberían de estar asociados a, pero también tiene mucho que ver al momento de que yo genero un contenido, una publicación, qué es lo que quiero proyectar con este tipo de publicación. Y sí, yo sí les recomiendo que, dependiendo del tipo de producto o servicio, que lo asociemos o lo relacionemos muchísimo con la parte de la psicología del color. Ok, luego
en su momento vemos también algunos pasos para poder segmentar o definir este buyer persona, que ya lo hemos venido platicando, y también vemos que hay que establecer un mercado, definir la segmentación, cuáles son las necesidades que tiene el cliente, el segmento ideal para el negocio y qué tan buena o qué tan efectiva puede ser esa segmentación. Esos son como pasos generales para poder segmentar a los clientes. Es decir, que esto ya viene, ya cuando nosotros hemos definido dónde o hemos indagado dónde están mis clientes, quiénes son mis clientes, y a partir de ahí ya lo puedo hacer. Eso es en el caso cuando tenemos una diversidad de clientes que no lo hemos logrado dimensionar. Pero también nos funciona en el momento que nosotros estamos iniciando, definir de una sola vez el segmento. Y que de hecho, eso es lo ideal y lo recomendable. Antes de iniciar un negocio, primero debemos de segmentar, primero debemos de definir a quién se lo estoy dirigiendo, el producto o servicio. Porque tampoco me puedo aventurar a generar un producto o servicio si no tengo claro quién me va a comprar. Y luego tenemos ya como la última parte y el tema ya como tal, vemos el marketing convencional y el tradicional. Y el otro día estuvimos así como medio platicando a qué se refiere cada uno de ellos. Cuando hablamos de marketing convencional o tradicional, esto en mi letra sale que me da pena, pero creo que se entienden, ¿verdad? ¿Se entiende mi letra? ¿Sí se entiende? Yo creo que sí tiene. El marketing convencional o tradicional es aquel que conocemos también como el marketing que comúnmente vemos. Este tipo de marketing están asociados también a una estrategia o una metodología llamada inbound marketing y outbound marketing. Cuando hablamos, y lo vamos a ver también, hablamos de inbound marketing o marketing tradicional, es cuando de repente tenemos publicaciones o vemos publicidad más bien que se vuelve hasta invasiva. De repente vemos X comercial o X anuncio más bien, o flyer o mopi, etcétera, y al final le perdemos el interés. Lo mismo sucede con el marketing digital, con una estrategia de outbound marketing. Que eso, como les mencioné, lo vamos a ver bien detalladamente cuando lleguemos al tema. Pero para ir entrando en contexto y ya relacionándolo, el tema del marketing tradicional es aquel que interrumpe al cliente. Es decir, que si de repente voy en carretera a Occidente, que digas Santa Ana, Sonsonate, Huachapán, aquí por Los Chorros de repente vemos vallas publicitarias, o en estos lugares vemos vallas publicitarias que a lo mejor no es de mi interés. O vemos publicidad en la calle que ni atención le prestamos. Esta está centrada en el producto. Utiliza los medios tradicionales de comunicación. Entre ellos pueden ser radio, televisión, periódicos, revistas, pancartas, podrían ser roll-ups, banners, ya les mencioné los flyers, las vallas publicitarias, entre otros. Entonces, ¿son medios tradicionales que se utilizan? Sí. Y aquí viene la contraparte, que es la parte donde vemos de que esta genera una comunicación unidireccional. Es decir, que así como en este preciso instante, ahorita estamos teniendo la comunicación unidireccional. Por acá tengo una pregunta. Me hacía la pregunta Ivonne, que qué es el buyer persona.
Esa es una actividad que quedó, Ivancita, pero igual se la voy a explicar, solo me regalan un segundo. Acá lo tengo. El buyer persona, o butcher persona, como se lo quiera llamar, es aquel personaje ficticio o aquel personaje que construimos a partir de la etnografía de una población, dígase edad, sexo, costumbres, creencias, con cierto perfil psicológico, es decir, aquellas cualidades y comportamientos. Y también este nos sirve para crear diferentes, el buyer persona no solamente es uno que deberíamos de crear, sino que deberíamos de crear varios. En pocas palabras, el buyer persona, Jasmine, y para los que quizás todavía no nos había quedado claro el concepto, el buyer persona es el cliente ideal que yo como emprendedora quisiera tener, es decir, aquel cliente perfecto, aquel cliente que yo espero que esté y que sea este de, con el que yo quiero trabajar. Entonces, este es el buyer persona. Muy bien, ya para ir cerrando, tenemos también que el marketing tradicional, ok, con gusto mi niña, el marketing tradicional apunta a públicos amplios, lo que yo les explicaba, a cualquiera, pero no tenemos claro o no llegamos al que en realidad nos interesa. Luego vemos que este busca vender como primera opción, es lo que le interesa, vender y lo demás, gracias. Y también este utiliza muchísimos, pero muchísimos recursos económicos. Y también, de alguna manera, no es tan efectivo. Sí tiene alcance, porque es la manera que por muchos años funcionó el marketing tradicional, pero el marketing digital nos ha venido a mejorar la manera de poder vender o comercializar nuestros productos o servicios. Luego tenemos el marketing digital, el cual está ligado netamente a atraer al cliente, no a interrumpirlo, sino que atraerlo. Está centrado en el cliente, es decir, está centrado en el buyer persona. Usa medios digitales, dígase redes sociales, plataformas, los diferentes canales. La comunicación es bidireccional, es decir, así como tenemos ahorita nuestras clases, no solamente la facilitadora está conversando con ustedes del tema, sino que también ustedes están interactuando conmigo y estamos solventando la duda. Entonces, en el marketing digital es similar. Pregunto por un producto o servicio y me responden de ese producto o servicio. Y se centra en un nicho de mercado, también busca generar confianza y optimiza los recursos. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el marketing digital. A diferencia de lo que hace el marketing tradicional. Muy bien. Voy a detener, voy a dejar de compartir. Y preguntas así rapidito. Tengo tiempo para una pregunta. Para responder una pregunta. Tengo tiempo para responder una pregunta. Delmi, la escuchamos. No la escuchamos. No la escuchamos. Abre su micrófono. ¿Delmi? Se me había trabado esto. No, es que fíjese que con lo de la del butching y player, yo no copié bien, no sé cómo es que se, y no escuché bien, entonces buscaba y me salía otro concepto. Entonces, por eso es que no. Vaya, uno es buyer o buyer persona. Es la tarea que les quedó del mitad. Sí, la ha hecho. Okay. No, es que eso es lo que quería decirle, que yo la quería, que estaba buscando, pero como no escribí, cómo se, o sea, yo como oí lo escribía.
Y entonces en la me plataforma está cosas escrito. De mecánica, no. Cosas de mecánica. No, no se preocupen. Ok. No, ahí está escrito, igual en la plataforma, ahí está escrito como está, igual aquí se lo acaba de poner en el chat. Ok, bien, entonces, gracias. Si quisiera una participación del aprendizaje o lo que hemos comprendido de la clase de este día. Una participación. Una. Una. Eric, gracias Eric, lo escuchamos. Eric. Aida, nos ayuda con el aprendizaje de este día. Bueno, pues yo este día aprendí pues que, por ejemplo, a saber cómo elaborar un flyer para hacer una publicación, porque como decimos a veces hacemos publicaciones, ¿verdad? Hacemos publicaciones orgánicas, que es publicar por publicar, ¿verdad? Entonces, pero ya una publicación, pues que quería traer clientes, pues ahí lo aprendí del compañero Franklin, me parece, que él mencionó algo y pues aquí le tomé nota. Pues que hay que ponerle arreglitos ahí al texto y pues que la fotografía pues vaya con claridad y que se exprese pues directamente bien lo que queremos vender y pues jugar con la mente del cliente, ¿verdad? Así es que ya tenemos ese nuevo aprendizaje por ahí que lo vamos a poner en práctica. Así es que gracias a los compañeros ahí pues que como que están un poquito más adelantados que nosotros y nos están contribuyendo a saber más. Muy bien, vamos a ir aprendiendo la otra semana, vamos a aprender muchísimo más. Jóvenes, ustedes saben que nuestro mayor reto es el tiempo, así que a mí me toca salir corriendo o cortarles rapidito porque tengo el otro grupo esperando, pero sí es un agrado. Lo que podemos hacer que si nos ponemos de acuerdo, podríamos empezar unos 5 minutos antes de las 8 para aprovechar cada minuto, pero eso va a depender si ustedes tienen la disponibilidad y quieren que lo hagamos para que al menos tengamos 5 minutos más, así como cuando no nos queremos levantar, no nos queremos ir 5 minutos más. Okay. Eso me gusta. Muy bien. Gracias. Ok. Licenciada. Solo una pregunta, ¿el laboratorio solo eran las 4 preguntas que aparecen ahí? Sí, solo lo que está en la plataforma. Sí. Bueno, jóvenes, cualquier cosita. Gracias, adiós. Les mando la presentación. Buenas noches, compañeros. Noches.